Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Tema titulado sobre el... la actualidad. Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos en el marco de este programa. Soy señor Quasom Justin Jules y esta mañana, esta tarde, vamos a trabajar con los del séptimo curso sobre el tema titulado España en la actualidad. Nosotros vamos a estudiar las autonomías y la España en la Unión Europea. El objetivo de nuestra clase es el siguiente. Al final de esta clase, mediante un comentario dirigido, el discente será capaz de dar las ventajas y los inconvenientes de la descentralización tanto para España como para Camerún. Eso queremos sincronizar nuestra, nuestra clase. Tenemos aquí un texto de referencia. Sabéis bien que nosotros nos servimos de un texto como pretexto para estudiar una, una noción. El texto entonces se titula El problema del regionalismo en España. Primero voy a hacer como de costumbre una lectura modelo y luego nosotros vamos a observar las pautas del comentario dirigido. Bien. Antes, vamos al texto directamente, estamos a nivel del texto, ¿sí? el problema del regionalismo en España. Antes de 1492, España, que conoce hoy como un país unido, se dividía en reinos. España, que conocemos hoy, como un país unido, se dividía en reinos. En el siglo XVIII, aquella unidad empezó a ponerse en tela de juicio, cuando tendencias separatistas nacieron en los catalanes a principios del siglo XVIII. En el siglo XIX, estas tendencias se reforzaron con las guerras carlistas, cuando los vascos tomaron el partido de Don Carlos. En el siglo XX, el desarrollo económico de estas dos regiones y el advenimiento de la Segunda República acrecentó el deseo nacionalista de muchas regiones. Fueron las dos dictaduras del siglo XX que impidieron su concreción. Pero con el nacimiento de ETA y sus acciones terroristas, la constitución de 1978 había de reconocer en su artículo 2, la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones. De hecho, España es hoy un país descentralizado que cuenta con 17 comunidades autónomas que son Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Andalucía, las Islas Canarias, más dos ciudades del norte de África que son Ceuta y Melilla. La descentralización ha permitido acercar el pueblo del poder y de la administración. Hoy en España, cada región autónoma conserva sus rasgos característicos. La nobleza regional, la bandera regional, cada... Región autónoma tiene un gobierno con un presidente regional, una bandera regional y un sistema educativo. Solo les escapan la, diploma, la diplomacia y la moneda. Madrid queda el sede del gobierno central. Recibe, recibe aquí de cada región una cantidad de los impuestos y distribuye a cada región el dinero según sus necesidades y sus riquezas. España cuenta con ocho lenguas regionales habladas y escritas. El vascuense en el país vasco, el castellano en Castilla, el aragonés en Aragón, el catalán en Cataluña, el bable en Asturias, el gallego en Galicia, el valenciano en Valencia y el mallorquín en las Islas Baleares. Pero la lengua oficial del país es el español. El problema mayor de las autonomías, estamos a nivel de la segunda página, el problema mayor de las autonomías es hoy la voluntad separatista de unas regiones, sobre todo el País Vasco, a través del terrorismo de ETA, responsable de la muerte de casi un millón de personas. Aquí tenemos nuestro pretexto, nuestro texto aquí que nos sirve de pretexto para el estudio de las autonomías en, en España. Bien, tenemos algunas palabras aquí que nos parecen difíciles para el, el alumno. Primero la palabra ponerse en tela de juicio, que puede significar simplemente criticar, criticar, rehusar, rechazar. Otra palabra, eta, significa euskadi ta askatasuma, euskadi ta askatasuma, que viene en vascuense, que significa simplemente tierra vasca y libertad, tierra vasca y libertad. Nosotros ahora vamos a observar las pautas de un comentario dirigido del texto. Para comentar un texto, empezamos primero por situar la situación del texto. Empezamos por situar nuestro texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? Vemos simplemente que nuestro texto es un texto narrativo. ¿Por qué lo decimos? Es narrativo por las ocurrencias que vienen en el texto. La dominancia del pretérito perfecto simple. Sabemos que el pretérito perfecto simple es el tiempo por antonomasia de la narración. Y luego, al lado de este pretérito perfecto simple, tenemos el presente de narración, un presente de indicativo que permite aquí actualizar, actualizar el relato, actualizar la narración. Entonces, el pretérito perfecto simple es el tiempo por antonomasia de la narración. Entonces, nuestro texto es un texto narrativo. Y el autor aquí, el autor es, está ausente. Tenemos aquí la voz narrativa. Es la voz narrativa que está hablando aquí. ¿En qué contexto histórico estamos? En el contexto de la España en la democracia. Aquí. Voy a explicar un poco. Nosotros salimos de la dictadura. La vez pasada estudiamos aquí la democracia en España. Hoy nosotros continuamos. Cabe aquí precisar que en el séptimo curso las clases aquí constituyen lo que nosotros vamos a llamar una concatenación, es decir, un suceso coherente en los acontecimientos. Entonces, nosotros estamos en la España de la democracia. Estamos ya en el lleno de la democracia española. Bien, vamos a estudiar en segunda parte, aquí, los personajes. Aquí vemos que la mayoría de nuestros personajes, aquí son personajes colectivos, son personajes colectivos. Tenemos primero España, aquí, que representa un personaje, pero un personaje... Colectivo. España aquí representa la inmensa mayoría del pueblo español moderno, unido y libre. Moderno, unido y libre, como quería el generalísimo Francisco Franco Baja, Baja Monde. Bien, luego tenemos los catalanes. Sabemos que los catalanes son habitantes de Cataluña en España. ¿Mm? En el norte de España tenemos a los catalanes en Cataluña, son nativos de Cataluña y reivindican con el país vasco una autonomía regional. Reivindican con el país vasco una autonomía regional. Esto nos hace pensar en lo que conocemos en nuestro país, la reivindicación de la autonomía regional. Luego tenemos don Carlos, tenemos a don Carlos aquí que es don Carlos de Borbón, es el hermano de Fernando VII, el rey español de 1812 a 1833. El hermano de Fernando VII quiere hacerse con el poder contra la reina María Cristina. María Cristina, la esposa de Fernando VII y la madre de Isabel segunda eso es la historia lo sabemos muy bien tenemos aquí también la eh, la segunda república por segunda república aquí representa aquí a todos los modernistas españoles que quieren transformar o moder, modernizar la sociedad española que quieren transformar o modernizar la sociedad española pensamos aquí a los intelectuales Pensamos aquí a los campesinos, pensamos aquí a los obreros que lucharon y ganaron las elecciones de 1931. Entonces, es la segunda república que quiere transformar, cambia el país mediante nos, lo que nosotros ya, eh, llamamos la, el programa reformador, que consistía, que estribaba en cambiar la monarquía en democracia. Arrancar algunos privilegios a la nobleza y a la iglesia, y también apartar el ejército de la política, redistribuir las tierras de manera justa en lo que nosotros llamamos la reforma agraria. Esto representa la Segunda República con su voluntad de cambio. Luego tenemos a ETA. ¿Qué es ETA? ETA simplemente es un grupo terrorista vasco de reivindicación. Un grupo terrorista vasco de reivindicación que nació en España en los años 1969. 1969. Reivindican su autonomía. Reivindican su independencia regional de, de España. Un grupo terrorista. Entonces. Tras haber hecho esto, ¿de qué habla nuestro texto que acabamos de estudiar? ¿De qué habla el texto? El texto aquí simplemente habla de las diferentes comunidades autónomas españolas y, sobre todo, su advenimiento y su aporte a los españoles. Luego pasamos a la cuarta parte de nuestro programa. Aquí que es la estructura interna del texto. Nuestro texto aquí tiene dos principales partes. La primera parte aquí es el primer párrafo. Y el título que damos a este párrafo es Los orígenes de las autonomías españolas. Los orígenes de las autonomías españolas. La segunda parte es el segundo párrafo, el título Las comunidades autónomas y sus aportes. En primera parte nosotros vamos a hablar de dónde procede la idea a los españoles de reivindicar una autonomía regional. En segunda parte hablaremos simplemente de estas comunidades, ¿Cuáles son, cuáles son sus capitales o sedes de gobierno y qué aportación llevaban a España. Y luego nosotros vamos a sincronizar esta clase para hablar del caso de nuestro, del caso de nuestro país y es Camerún. Vamos a entrar en la quinta, en la quinta parte de nuestro, programa, de nuestro estudio que se titula Comentario Detallado de los Apartados. Entonces, vamos a entrar en el, en, en el lleno de las explicaciones. Bien, en primera parte, el, el uno pequeño, orígenes de las comunidades autónomas españolas. Vemos simplemente que el regionalismo español nace del rechazo de los reinos, el rechazo de los reinos donde hay problemas de herencia familiar. Sabemos que en aquel entonces en España se hablaba más bien de reinos y no de república. Los reinos, la herencia, es decir, el rey transmite el poder a su hijo, la herencia familiar. Y de esa herencia hemos tenido... O tuvimos muchos problemas. Hemos hablado, por ejemplo, de las guerras carlistas, es decir, el hermano de, del rey que no está de acuerdo con la mujer de su hermano en la toma del poder. Porque María Cristina quiere eh, hacer lo que se llama la regencia, es decir, gobernar al sitio de su hija Isabel II, que es menor de edad. Pero Don Carlos no está de acuerdo. Es decir, que los reinos permitían aquí los conflictos internos o familiares. Y los españoles ya están hartos de esta herencia en el, en el gobierno. Entonces, re, rechazan los reinos para entrar en otra cosa. Bien, buena muestra de esto son las guerras calizas, como acabamos de decir. Los vascos y los catalanes fueron los primeros en reivindicar su independencia. Regional. Los vascos y los catalanes fueron los primeros en reivindicar su autonomía regional. Vamos a ver por qué. Simplemente porque el país vasco y Cataluña, al lado de Madrid, son las regiones más ricas de España. Entonces, reivindican una independencia regional, una autonomía, una separación del poder central español bien es imprescindible notar que españa conoció muchas civilizaciones España conoció muchas civilizaciones como la civilización musulmana los musulmanes pasaron por españa conocemos el último reino eh, musulmán de españa el reino de granada la ciudad de granada en españa donde es el último y sabemos que es el último reino musulmán de, de España. También la civilización goda o Alemania, la civilización goda o alemana, la romana y la cartaginesa. Es decir, que en España pasaron muchas civilizaciones, de tal modo que los españoles se sienten diferentes los unos a otros por su origen históric, histórico y muchas cosas, sus su, su comportamientos. Su, como decir, sus costumbres alimenticias y también su morfología. Bien, son diferentes. Entonces, un español siente, se siente primero pertenecer a una comunidad más que a una nación. Hay que saberlo muy bien. Bien. La segunda parte de nuestro comentario aquí: las comunidades autónomas y sus aportes. España consta de 19 comunidades autónomas. España consta de 19 comunidades autónomas que son, tenemos primero la comunidad de Madrid, cuyo sede de gobierno es Madrid, o cuya capital es Madrid. Luego tenemos Cataluña, Catalu la región de Cataluña, su capital es Barcelona. Tenemos también el País Vasco en el norte de España, cuya capital es Vitoria. Antes era Bilbao, hoy es Vitoria. Luego tenemos a Cantabria. Cantabria, cuya capital es Santander. Santander. Navarra, capital Pamplona. Galicia, capital Santiago de Compostela. Aragón, capital Zaragoza. Asturias, capital Oviedo. La Rioja, capital Logroño. Murcia, capital Murcia, ciudad. Castilla-La Mancha, capital Toledo. Castilla y León, capital Valladolid. Extremadura, capital Badajoz. Andalucía, en el sur de España, donde nuestros hermanos africanos pueden entrar, capital Sevilla. Islas Canarias, capital Las Palmas. Islas Baleares, capital Mallorca. Y la comunidad valenciana, capital Valencia. A estas 19 comunidades autónomas, con sus capitales, se añaden dos ciudades del norte de África, de Marruecos precisamente, que son Ceuta y Melilla, que funcionan aquí como comunidades autónomas españolas. Es decir, que hay 17 comunidades en el interior de España y dos ciudades del norte de África que son Ceuta y Melilla. Bien, luego... De aquí a unos momentos, nosotros volveremos para continuar aquí con la classe. Muchísimas gracias. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, Télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Nosotros acabamos de citar aquí las diferentes comunidades autónomas españolas con su sede de gobierno, con sus capitales. Luego vamos a ver lo que la descentralización llevó a España en el marco de este texto. Y yo os propongo que al final sincronicemos la clase en nuestro caso de Camerún. La descentralización en España ha permitido acercar al pueblo. Del poder y de la administración. Es decir, la descentralización permite que el pueblerino, el ciudadano, se acerque al poder. Porque cuando el poder está centralizado, el ciudadano está muy lejos de las decisiones. Entonces, la descentralización permite acercar, acercar al ciudadano del poder y de la administración. Luego ha permitido a las regiones conservar sus rasgos característicos. Tenemos aquí, por ejemplo, la nobleza, la nobleza regional, la lengua y muchas otras cosas. Ha permitido a las regiones conservar sus rasgos, hemos hablado de la nobleza, su orgullo, su orgullo, luego su lengua, su lengua. Cabe precisar aquí que cada región, cada región tiene una lengua propia. Hemos citado las diferentes lenguas, las principales lenguas españolas. La descentralización ha permitido que cada región de España conserve su lengua propia. Entonces, ¿qué más? Ha permitido también una distribución equitativa de los impuestos a todas las regiones. Es decir, el poder central toma los impuestos en las diferentes regiones para hacer una redistribución. De estas riquezas para una mejor para un mejor desarrollo un desarrollo equitativo de todas las regiones que no haya una región más rica o riquísima y otra región paupérrima. no las regiones tienen que desarrollarse de manera equitativa con esta redistribución de de las riquezas es lo que esta constitución permitió aquí, a la hora en que se habla también de la descentralización en Camerún, en la hora en que se habla de la descentralización en Camerún, nuestro país, ¿cuáles pueden ser sus ventajas e inconvenientes? ¿Cuáles pueden ser las ventajas y los inconvenientes de la descentralización? para nuestro país Camerún. La constitución camerunesa o ley fundamental de 1996 prevé la descentralización del poder central. Camerún entonces consta de 10 regiones que pueden constituirse en comunidades autónomas. Camerún consta con 10 regiones que pueden constituirse en comunidades autónomas. Estas regiones, estas regiones son, con perdón, la región del centro, cuya capital es Yaoundé, La región del sur, cuya capital es Ebolova. La región del este, cuya capital es Betua. La región del oeste, cuya capital es Bafusam. La región del litoral, cuya capital es Douala. La región del norte, cuya capital es garua La región de la Damawa, cuya capital es Ngaundere. La región del noroeste, cuya cap capital es Bamenda. Y, por fin, la región del suroeste, cuya capital es Boya. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que Camerún puede sacar? de la descentralización. Esto lo vamos a ver en el cuadro, el cuadro que viene a continuación, las ventajas e inconvenientes de la descentralización en Camerún. Los tenemos en el cuadro, el cuadro que vemos aquí en la, en la pantalla. Tenemos por un lado este cuadro que vemos muy bien aquí a nivel de la pantalla, por, un parte, por una parte, con perdón, tenemos las ventajas, y por otra parte tenemos los, los inconvenientes. Como ventaja, vamos a empezar por las ventajas de la descentralización. Camerún puede tener como ventajas el acercamiento del pueblo al poder y a la administración. Acercar el pueblo del poder y de la administración. Luego, permite conservar y desarrollar la originalidad de cada pueblo, la cultura, las fiestas, los sitios turísticos, las lenguas, ¿por qué no? En tres, tenemos favorece el aprendizaje de la lengua materna. Sabemos muy bien que nuestros niños y aún nosotros no dominamos muy bien las lenguas maternas. Y dominar, conocer la lengua materna es una ventaja para cada uno. Nosotros tenemos que dominar, conocer nuestras lenguas maternas. También la descentralización permite el desarrollo de las regiones por el espíritu de competición. La descentralización permite el desarrollo de las regiones por el espíritu de competición y por ende de todo el país. Si cada región se constituye en comunidad autónoma, querrá forzosamente desarrollar, querrá que la gente piense que es la región más desarrollada de su país. Y este espíritu de competición permitirá al final que todo el país se desarrolle, que todo el país se desarrolle. Entonces el espíritu de competición llevará pasito a paso al desarrollo de todo el país. También la descentralización permite el control eficaz de la gestión de la cosa pública y de los recursos de la región. Porque hoy nosotros en nuestro país hablamos mucho del saqueo de los fondos públicos. El saqueo de los fondos públicos. Entonces... La descentralización permitirá un control eficaz de, de estos fondos. Cada uno se sentirá concernado por la cosa de su región. Eso permitirá que evitemos, que evitemos los saqueos de los fondos públicos. Luego, la descentralización permitirá al ciudadano participar en la gestión de los problemas y recursos de su comunidad. Lo que se hace para nosotros, sin nosotros, es contra nosotros. Lo que se hace para nosotros, sin nosotros, es contra nosotros. Cuando el ciudadano participa él mismo a la gestión de las riquezas y de los recursos de su región, está bien, está bien. Entonces, la descentralización lo permitirá. Es una ventaja de la descentralización. Y por fin facilitará los trámites administrativos. Para firmar un, un papel, tenemos que viajar y ir a Yaoundé y a Duala, y por, por cual o tal parte. No, la descentralización facilitará aquí los trámites administrativos. Pero también tiene por otra parte los inconvenientes, como lo podemos ver en el cuadro que aparece en nuestra pantalla, los inconvenientes. Puede aquí favorecer y desarrollar el tribalismo. La descentralización puede favorecer el tribalismo porque cada uno tendrá aquí el sentimiento de pertenecer más a una región, a una tribu que a una nación. Entonces, vamos a desarrollar el tribalismo. Si la gente no lo toma muy bien, la gente debe comprender lo que es la descentralización y tomarlo bien. En dos, nos puede quitar el espíritu patriótico. La descentralización nos puede quitar el espíritu patriótico. Ya no, ya no vamos a hablar de patria, pero vamos a hablar de región. Es decir, no, no, vamos a, no vamos a continuar siendo patrióticos, sino uh, personas de regiones. Luego, puede acarrear una guerra civil. Eso es la consecuencia uh, más fatal que podemos encontrar en la descentralización. Vamos a continuar con la parte, la sexta parte de nuestro, de nuestro estudio titulado Moraleja del Texto. ¿Qué moraleja podemos sacar del texto que nosotros acabamos de estudiar? ¿Cuál es la moraleja de este texto? Camerún hoy, como España en aquel entonces, vive problemas separatistas en el noroeste y suroeste del país. Camerún hoy, como España en aquel entonces, vive problemas problemas separatistas en el noroeste y suroeste de nuestro país, debido acaso a la historia, la lengua o las frustraciones sociales. Sin embargo, se ve a las claras que la descentralización tiene más ventajas que inconvenientes. Entonces, a ejemplo de España, Camerún puede optar por una descentralización progresiva y sabia para no sufrir sus, con sus inconvenientes. Esto es lo que nosotros pensamos, que nosotros en el momento vivimos problemas separatistas en Camerún como lo vivió España en aquel entonces. Nosotros entonces vemos, según el cuadro que nosotros acabamos de hacer, que la descentralización tiene más ventajas que inconvenientes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no optar para una descentralización progresiva, una descentralización que permite al ciudadano sentirse consenado? por la cosa de su, de su región. Y esta descentralización para nosotros debe de ser progresiva, progresiva y sabia. Y sabia, porque si lo tomamos muy mal, nos puede conducir a inconvenientes. Bien, los intereses del texto. En la séptima parte de nuestro estudio, los intereses del texto. Podemos sacar de nuestro texto cuatro intereses. Primero aquí tenemos un interés histórico. El interés histórico aquí. El advenimiento del espíritu separatista en España. Hemos dicho que esta idea nos procede simplemente del rechazo de los reinos. El rechazo de los reinos. De ahí viene, es un interés histórico. Y son los, los catalanes y los vascos. Los primeros en reivindicar estas autonomías regionales, los vascos y los catalanes. Tenemos otro interés que podemos entresacar de este texto, es el interés político. Vemos simplemente aquí las acciones de ETA. Hemos dicho que ETA es un grupo terrorista vasca de reivindicación que nació en España en 1969. Y este grupo terrorista tenía una manera de operar. El coche bomba, por ejemplo, el coche bomba era una manera de operar de los miembros de ETA, que sembraba el terror en España durante este periodo. Es el interés político. Podemos hablar de otro interés aquí, el interés didáctico. El interés didáctico aquí es lo que nos enseña las aportaciones de la descentralización, las aportaciones de una descentralización a los ciudadanos, el acercamiento del ciudadano, del poder y de la administración, también la conservación de su orgullo, de su lengua y también los beneficios de los impuestos, la redistribución equitativa de los impuestos. Y el último interés aquí es el interés cultural. El interés cultural, el conocimiento de las diferentes regiones españolas y sus capitales. Hemos dicho aquí que España consta de 17 comunidades autónomas en el interior de España y dos ciudades del norte de África, precisamente de Marruecos, que son Ceuta y Melilla. Aquí tenemos un texto que nos habla de algo importante y el alumno que está en casa, pienso que lo ha seguido porque es un tema muy importante que suele venir el día del examen. Nosotros no nos podemos separar así sin dar una, un ejercicio para que el alumno pueda reflexionar en casa y... Nos encontramos aquí para continuar. ¿Qué ventajas pudo la España Democrática sacar de su entrada en la Unión Europea? ¿Qué ventajas pudo la España Democrática sacar de su entrada en la Unión Europea? ¿Qué es de Camerún y de los países africanos en la Unión Europea? Es un tema de reflexión importantísimo que nosotros vamos a desarrollar la próxima vez. Muchísimas gracias por la escucha. Dios nos bendiga. Gracias. Sin dar, nosotros no nos podemos la próxima vez.